¿Cuántas familias se van a beneficiar? 1.500 familias acá. 1.500 familias. Sí. Multiplicamos por 300. Y eso que todavía, ¿no? Para empezar. Claro, para no multiplicamos más como 8.000. Según el INEX, 8.000. Mayormente. No, usted está con la ganas de llorar. Que sí, ha venido a inaugurar esta obra. El agradecimiento al señor gerente de la empresa de Mapica, que se ha personado a la inauguración del sistema de alcantarillado. Sí, en este momento se acaba de romper el champán y a partir de hoy día hacia adelante ya podemos usar el desagüe. Se le ha cursado una invitación y pidiendo también los avances del expediente técnico del proyecto de pistas y veredas. Pero se ha logrado algo importante, lo básico, agua y desagüe para el caserío. ¿Por qué lado? Ahí se empieza. Es lo que se ha logrado, lo más importante de tantos años que hemos esperado este proyecto, se ha logrado. Hoy día va a ser un día trascendental para nuestro caserío San Martín de Porres y de todos los anexos. Basta de pozos sépticos en todo caso. Basta de pozos sépticos. Y también hay que comunicar a toda la población a darle buen uso a al sistema del alcantarillado para que esto dure por muchos años. Muchas gracias. Bien, gracias. Han sido palabras del presidente de la CAF de esta parte del caserío San Martín. ¿Qué anteriormente? Efectivamente, nosotros fue la razón por la cual el ministerio intervino, porque la cosa no estaba yendo bien. Y dar dinero a una zona en la cual es un pozo sin fondo no era conveniente. Entonces la idea es levantar la empresa. Si ustedes se dan cuenta, es la misma persona de la empresa. Nosotros no hemos cambiado a nadie. Son las mismas personas. Simplemente estamos orientando el trabajo de las personas. Y vamos a recibir una importante inyección de capital, 19 millones de soles van a entrar en Mapica para administrar proyectos. Entonces vamos a cambiar realmente en unos 3 años lo que es la realidad de la empresa. Que la empresa sea sostenible, que tenga servicios, que atienda rápido los reclamos, ¿no es cierto? Eso es lo que necesitamos nosotros, ¿no? Y sobre todo atender también la población futura que viene. Cuando hacemos los proyectos hay que ver con un horizonte de 20 años. Las inversiones tienen que tener una orientación. Yo no puedo poner redes de hoy para mañana. Las redes tienen que ser suficientes para mantener la demanda de 20 años. Felizmente hemos tenido datos censales ahorita, 22 de octubre. El crecimiento censal. Ahí vamos a ver, ahí vamos a ver exactamente. El monto de inversión también. Futuros, exactamente. Ahora, ¿contento con la obra? Con la obra, ya era tiempo en esta obra, porque ya nuestras generaciones ya San Martín ya no existe ya prácticamente. Ahora la nueva generación, los hijos, si quieren, ya estamos viendo, claro, nosotros los hijos, los nietos son los que van a disfrutar más todavía. Nosotros ya estamos ya para irnos a la otra, pero los nietos van a gozar. A la otra no todavía. ¿Qué tiene que decir? Contenta, alegre. Sí, también contenta esperando este día que se ha hecho realidad ya por el desagüe, ¿no? Pero estamos contentos, felices, contentos. Esta obra, ustedes han esperado cerca de 50 años y de la pena
que se declarara nada más por una situación de cultura, de educación, y es nuestra obligación como empresa orientarlo a que dé buen uso de este desagüe. Por ello, me siento emocionado, contento y feliz, porque me daba mucha pena que uno teniendo el desagüe, usándolo y haciendo recorrido en esta zona, veía cómo estaba inundado ciertos sectores de las aguas hervidas, cómo la población sufría siendo sus tanques séticos y ya se habían saturado. Y es para estar muy felices.